One, two, tres, cuatro. Bien, todo bien, acá tocando un poquito. Siempre vengo todos los días. Por ahí, ahora. Ayer no, ayer estaba muy frío, pero bueno. Y tocando un poco acá, ya en unos días me estoy yendo a Brasil. Sí, acá está buena la ciudad, listo todo, pero está re difícil para el arte. Yo te iba a consultar, ¿qué tal la recepción de la gente? También la recepción económica, el acompañamiento. O sea, puedes sacar así un poco, después también tocando en otros lugares, todo, pero está bastante difícil, más con la situación que hay ahora. No te alcanza mucho. No hay muchos circulantes en la calle, así que está muy difícil acá. ¿Cuánto está un artista callejero en la calle como para poder hacerse el día? Y lo que pasa es que es diferente. Por ahí un día estás una hora, te va re bien, y otro día estás tres horas y te fue... Sácate tres veces menos que otro día, pero... ¿Depende de algo en particular? No sé. No, pero digamos que tocando unas cuatro horas por día, sacás, o sea, para unas tres horas por día, sí, o sea, te sirve, pero es para tirar el día y... No. O sea... Como un laburo normal en un comercio, ponele que saques tocando todos los días y estás ahí también ajustado, como está todo el mundo ahora, así que... Soplete, ¿y qué, más allá de lo que ponen o lo que no ponen, qué ves de la gente cuando escucha la música en la calle, cuando escuchan el ritmo, cuando te escuchan cantar? Y sí, a la gente le gusta, viste, siempre. Hay gente que viene y te dice, che, qué bueno lo que vas a hacer, porque... Está bueno, es algo diferente lo que hago yo hago más jazz, bossa nova, blues, todas cosas que no es muy escuchado, ¿viste? Ahora la gente ya tiene el oído abusado en otra cosa, ya está acostumbrado al oído en otras cosas, y por ahí es difícil, pero hay mucha gente que sí que le gusta mucho. Pero siempre los niños son los que te dan la mayoría, porque siempre viene el nene con el papá y dice que viene. Eso está bueno, ¿viste? Siempre a los chicos les gusta así, que son los chicos, gracias a los chicos, mira que se paran para que el papá, mira. Tenemos que tener esa sensibilidad de pararnos, darnos esos segundos o esos minutos para poder disfrutar de la música que nos encontramos en el camino. Sí, todo bien. Y, igual con un, si vos estás tocando todavía, si vos no te paras mucho y me dejas mil, prefiero que me dejes mil. Me pone que esté 10 minutos, así. Por ahí hay gente que yo veo que pasa rápido, así dos o tres veces, y me dice, perdón, recién no te pude dar ahí, está buenísimo lo que haces tú, y te deja así, y se va apurado, ¿viste? ¿Y te vas a Brasil ahora? Sí, me voy en unos 10 días, ya me estoy yendo. ¿Hacer esto mismo? Sí, aparte tocar en otros lugares, otro lugar más turístico, eso es lo que no tiene tan bien Río Cuarto. No es una ciudad que tenga un flujo turístico como para que se pueda tocar más, ¿viste? O sea, es lindo todo acá, es una ciudad muy linda, muy prolija, todo, pero le falta, Y por último, sabemos que por ahí, como vos decías recién, el tema del tiempo de la gente que va y viene rápido, no tenés el tiempo de charlar con ellas, de decirles algo. ¿Qué le dirías ahora que tenés la oportunidad de tener el micrófono enfrente y de decirle a tus seguidores, a la gente que pasa por acá, qué mensaje le darías a la gente de la ciudad, a los transeúntes? Nada, que apoyen el arte y no se queden con la música que les brinda el mainstream. Porque hay mucha música hermosa y si no te queda en la cabeza, está chunta todo el tiempo. Nada más, no quiero decir más. Si no, los acostumbran a un estilo de música y te venden a todos, le venden lo mismo. Y eso es lo que se está viendo ahora. Que se abran a otros estilos de música, que hay muchas músicas hermosas en todo el mundo. Y en Argentina tenemos un montón de músicas de otras cosas, pero no, el 90% de la gente está escuchando lo mismo. Y eso impide también hasta pensar un poco mejor. Todos piensan lo mismo, ¿entendés?